Ay, un año legislando para ustedes. Cumplimos el primer año de legislatura. Y ojo que hablo en plural, pues porque no soy sola, porque nunca he sido sola. Sigo sin ser sola, somos un montón que formamos parte de este equipo. Ha sido un camino en el que hemos logrado consolidar alianzas por medio de la escucha, el diálogo y la participación con los espacios de incidencia a los que hemos tenido acceso. Es decir, hemos logrado conversar con distintas instancias del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, por supuesto con el resto del Poder Legislativo, porque estamos bien comprometidas con la construcción, con la planeación y la ejecución de leyes para que se aprueben y sirvan a la ciudadanía. Porque pues las leyes son entes vivos que van cambiando, las constituciones se mueven, las leyes se mueven, tienen que ir cambiando conforme vamos cambiando, porque nunca somos las mismas personas y por lo tanto no somos las mismas sociedades. Ha sido fundamental sentarnos a la mesa con la ciudadanía y con sus problemáticas, ha sido una experiencia además entrañable, profunda, de mucho aprendizaje. La ciudadanía es quien realmente sabe en muchas cosas, cómo solucionar los problemas. Nuestro trabajo es abrir las puertas, tocarlas, abrirlas, a veces patearlas, tocar y abrir puertas. Poquito de números. Hemos hecho 50 instrumentos legislativos, fundamentalmente iniciativas de ley y puntos de acuerdo, 407 gestiones ciudadanas. La verdad es que muchas de estas gestiones han sido solucionadas. 85 acciones en territorio, entre eventos culturales, mapeos colectivos, asambleas de seguridad y hasta posadas. Empezamos esta legislatura cuando las personas pudieron salir de sus casas con miedo, enojo, porque había pasado una pandemia y todo era muy confuso. Para esa salida de la casa, para ese encuentro en territorio, la cultura y la recreación han sido claves. Hicimos también 18 acciones de Parlamento Abierto, es decir, mesas especializadas en construcción de iniciativas con la sociedad civil. A lo largo de este año, con este equipo, enfocamos nuestras acciones en comunicar, traducir y explicar los complejos entramados del mundo legislativo, para hacerlo cercano a ustedes, porque si no entendemos cómo se hace una ley, si no entendemos para qué sirve, si no entendemos para qué te sirve una diputada, pues no sirve de nada. Y es nuestro trabajo hacer que se comprenda, que sea una herramienta asequible, de ciudadanía a través de campañas mediáticas, de canciones, de obras de teatro, de videos, de mensajes, de dibujos. Si no entendemos qué es, con qué se come y por qué me hizo daño, pues no podemos participar. En materia de género, desarrollamos una agenda en colaboración con organizaciones y grupos de víctimas para afinar los instrumentos legislativos e incidir en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. Especialmente violencia vicaria, violencia sexual y violencia familiar e igualdad sustantiva. Si las mujeres se sienten amenazadas con que van a perder a sus criaturas o se sienten o están en la circunstancia y en la realidad de que no tienen ingresos económicos propios y no tienen manera de conseguirlos para sostener a sus criaturas, es muy difícil que se alejen del entorno de violencia. Hemos logrado un trabajo de coordinación con la Fiscalía, con el Tribunal de Justicia, con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Un tema en el que todas, todos, todes tenemos que trabajar. De la mano de diversas instancias y sociedad civil organizada, hemos realizado acciones e instrumentos legislativos para la visibilización, el reconocimiento de derechos y la inclusión de las problemáticas que enfrenta la población de lesbianas, bisexuales y personas trans. Asimismo, nos pronunciamos y acompañamos a las víctimas frente a hechos de lesbo, bi y transfobia. La heteronormatividad y los estereotipos de género siguen invadiendo nuestros espacios escolares y pensamos que así deben ser las cosas. Y de eso hablamos cuando hablamos con desheterosexualizar la lógica de vida. Y ojo, que no nos referimos a que todo mundo se haga gay o se haga lesbiana. Sí estaría increíble, pero no es eso lo que queremos. Eso no existe, eso no se puede. Nos hemos enfocado en atender a las personas trabajadoras del arte y la cultura, dando continuidad a los avances de la legislatura pasada. Buscamos mejores condiciones para los artistas y las artistas de la Ciudad de México, sobre todo para toda aquella población de artistas que gana menos de 12 mil pesos al mes, que es el 37% de artistas de la Ciudad de México. Examinamos el presupuesto y la profesionalización de las personas encargadas de cultura de las alcaldías. En el arte y la cultura tenemos los mismos problemas que en otros lados, es decir, desigualdad, élites que ganan muchísimo dinero, una gran masa que gana muy poco dinero,
tenemos clasismo, tenemos racismo. Y es muy importante ver que esto que está haciendo Sandra Cuevas es un epistemicidio, es el asesinato de una forma de mirar el mundo, es la imposición de una sola forma de mirar el mundo, es el no reconocimiento de la diversidad, y por si eso fuera poco, es discriminatorio, racista y clasista mirar al rótulo mexicano, mirar al rótulo de los comercios, de los puestos, como si fuera algo que simple y llanamente se puede borrar, pasar por encima. Y tomando como eje transversal el enfoque de género y el antirracismo, generamos iniciativas enfocadas en mejorar las condiciones de mujeres y personas racializadas del medio. Hay que desarrollar una nueva forma de crear el cine desde un ámbito de la empatía, la inclusión y la no discriminación, que nos permita hablar sobre la diversidad cultural que existe en México y en el mundo, que nos ayuda a dejar de lado los prejuicios. En el territorio hemos realizado una combinación de acciones destinadas, por un lado, a dar a conocer el trabajo legislativo, que se comprenda, y por otro lado, atender y acompañar gestiones de las y los vecinos con las instancias gubernamentales. También hemos llevado eventos artísticos a zonas con poco acceso al ejercicio de sus derechos culturales. Hemos llevado eventos artísticos a donde nunca llega nada, generando una sinergia entre ciudadanía y la comunidad de artistas. Y también hemos llevado a las personas de nuestro distrito a los recintos más importantes de la ciudad, como el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad. Y la cultura tiene que ir a donde vive la gente, no al revés. O sea, al revés también está padre, pero la verdad es que la cultura tiene que ir a donde vive la gente. Implementamos la estrategia Mapeando el Chisme, que consiste en desplegar un mapa en distintas colonias y convocar a sus habitantes a contarnos y localizar lo que sucede para detectar las zonas más conflictivas o que requieren atención. La escucha de estas jornadas nos está permitiendo comprender colectivamente mejor a las personas y sus demandas y tener más claridad a la hora de delinear medidas y acciones en congruencia. La gente siempre sabe cuáles son los problemas de donde vive. A lo largo del Distrito 26 y 30 de Coyoacán hemos desarrollado 85 actividades culturales, 6 mapeos, hemos visitado 45 colonias, hemos dado 407 atenciones a la ciudadanía, de las cuales 103 han sido exitosas, 145 han sido canalizadas y 97 están en proceso de resolución. Realizamos 2 parlamentos especializados en los que se convoca a la sociedad civil para que jueguen, en el mejor sentido de la palabra, a ser parlamentarios y parlamentarias del Congreso, dando como resultado 81 instrumentos legislativos que estaremos analizando durante estos meses para presentarlos. Realizamos un foro para la renovación de la Ley de Espectáculos Públicos, integrado por 8 mesas, y contamos con la participación de 20 personas expertas de sociedad civil organizada e instancias gubernamentales locales y federales. De igual manera, realizamos asambleas con mujeres artistas para trazar un mapa en pos de los derechos sociales. Contamos con un módulo de atención para la ciudadanía en donde integramos las inquietudes políticas, feministas y culturales de la comunidad. Hace unas 25 minutos del día 21 de noviembre estamos inaugurando este módulo de atención a la ciudadanía. Creamos una programación que aporta a cultivar el buen vivir de nuestros vecinos y vecinas, así como atender sus demandas y darles el acompañamiento necesario para que su diálogo con los diferentes órdenes de gobierno sea fructífero. Este espacio se ha convertido en un punto de vinculación con la ciudadanía para el aprendizaje y el intercambio cultural. ¡Ay! Ha sido un año de muchísimos aprendizajes y desafíos. Me he encontrado con personas con quienes he coincidido y que estamos preocupadas y ocupadas en mejorar esta ciudad que amamos tanto, y sobre todo impulsar a que la ciudadanía coyoacanense tome las riendas de su alcaldía, exija, comente y comparta con nosotras qué tipo de gobierno desea y qué tipo de gobierno se merece. Recuerda que siempre, siempre, siempre estamos a sus órdenes.